La movilidad urbana no ha dejado de cambiar en los últimos años. El coche eléctrico, el uso del transporte público, la bicicleta o el patinete eléctrico se van imponiendo poco a poco en los núcleos de las ciudades. Bestia Bikes es una empresa que, aprovechando este cambio, plantea una idea diferente. Bicicletas eléctricas con un diseño retro y unas prestaciones muy concretas. La idea nace de un primer socio que hubo, Robert, que le propuso al otro socio, a Darío, que le hiciera un patinete eléctrico. Y a partir del patinete eléctrico, unas cosas llevaron a otras, y a otras, y a otras, y a otras, y al final terminó apareciendo una bicicleta eléctrica como, digamos, una solución más operativa a las necesidades de Robert, que por ahí va con su bicicleta Bestia Bike tan feliz. Son, digamos, una reedición de las minimotos que se hacían en los años 70, 60 en Estados Unidos, en las costas sobre todo, en las que a estructuras de motos pequeñitas que hacían de metal les ponían un motor de cortacésped, y a partir de ahí les servía para moverse, ir a las playas, etc. Entonces, digamos que es un poco la inspiración surf y expresión de libertad y diversión, lo que hemos intentado trasladar a la movilidad sostenible haciendo nuestras bicicletas. Todo el diseño se ha hecho previamente con un software de altísimas prestaciones para diseñar el cuadro, para buscar el equilibrado de todos los elementos, digamos que trabajamos con alta tecnología, aunque luego pues las montemos artesanalmente. Pero todo el diseño de la bicicleta y la preconstrucción está hecha al más alto nivel, o sea, como lo haría cualquier gran compañía multinacional de bicicletas. Hay trabajadores que quieren ir, geógrafos que quieren ir a trabajar con la Bestia Bike en Sevilla, o tenemos profesores en Madrid que van a la universidad en su Bestia Bike, o gente en Bilbao que la usa para trabajar y para los fines de semana llevársela a su pueblo y andar por allí. El público es de lo más variopinto, o sea, realmente la función es hacer una bicicleta urbana práctica, cómoda y sobre todo muy resistente, o sea, para los avatares del día a día en una ciudad. Estamos en el Silicon Valley, donde estamos nosotros, el conseguir un producto de gran calidad y máxima fiabilidad y obviamente aplicando la máxima tecnología en el motor, en el controlador del motor y en todos los elementos que constituyen la bicicleta. Esto desde el propio cuadro, de cómo está diseñado, cómo está montado y cómo está estructurado, a todos los demás elementos. Con una percepción además visual vintage, o sea que dices, jo, parece una bici de los años 80, de los años aquellas motoretas que las Orbea Furia, etc. Pero ojo, con tecnología del 2021 y en adelante. A mí lo que más me gusta es cuando hemos ido a alguna feria, hemos estado con gente y la gente las ha probado, cómo una vez que se van con ella y vuelven al ratito de darse una vuelta por ahí, vienen con una sonrisa de oreja y dicen, qué divertido es esto, es genial. Me recuerda, me he vuelto años atrás cuando era joven, iba en mi bicicleta por ahí. Entonces, lo importante es que cada vez cuando uno se sube a la bicicleta la quiere y sobre todo le cambia la cara, vuelve a ser un poco niño. No es una bicicleta al uso, una bicicleta para moverte, no. Tiene un componente de fun, de diversión, que es lo más llamativo y que lo que más le llama la atención a la gente. Estas bicis atraen las miradas y la curiosidad de todo el mundo, pero siempre plantean una duda. Ves, ahí hemos sido absolutamente rigurosos en el planteamiento. Nuestras bicis están homologadas con el marcado CE, han pasado pruebas en laboratorios y ahí tienen un estudio, de manera que son absoluta, total y completamente legal. No son bicicletas que fabricamos y vendemos, no, han pasado un proceso legal para tener el marcado CE, entonces tienen, digamos que todos los parámetros para poder circular, tienen el motor de 250 vatios, que es lo legal, la limitación de velocidad, etcétera, etcétera, para hacer bicis absolutamente legales y que son perfectamente utilizables en la vía pública. La tecnología no deja de imponerse, pero, como siempre, nacen críticas de los sectores más tradicionales. Como ciclista tradicional, que soy, yo llevo muchos años andando en bicicleta, una bicicleta eléctrica es una bicicleta eléctrica y una bicicleta tradicional es una bicicleta tradicional. Los usos son completamente distintos y las necesidades que cubren son completamente distintas.
el uso deportivo o incluso el uso urbano para ir a trabajar de una bicicleta tradicional tiene unas connotaciones positivas, que haces mucho más ejercicio que con una eléctrica, y otras negativas, que sudas, que tiene un montón de problemas que si vas a una oficina a trabajar es complicado. La bicicleta eléctrica tiene el aspecto de que, bueno, tú haces ejercicio el que quieres, porque tú regulas la asistencia del motor. Si tú no quieres asistencia del motor, te aseguro que tienes que pedalear, ¿eh? Entonces, no es una moto, son bicicletas, y en las bicicletas hay que mover los pedales para que anden, con lo cual siempre hay un mínimo de ejercicio que vas llevando a cabo. Si le das más asistencia, te lleva mejor. Es como si llevases el ciclismo tradicional, el viento de cola, como cuando tienes viento fuerte que te empuja y dices, ah, qué bien voy a 40 por hora y voy pedaleando por una carretera. Entonces, tienen su parte. También es verdad que hay muchos ciclistas tradicionales que se están pasando a la bici eléctrica para salir en rutas deportivas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo mayores y no puedes seguir a los que tenemos 50 y tantos, no podemos seguir a los que tienen 20 y tantos. Entonces, necesitas un poco de asistencia. Es una elección. A mí el patinete eléctrico me parece menos seguro por construcción que la bicicleta. Menos operativo en carreteras, ya que no se pueden ni la bicicleta ni el patinete utilizar por las aceras, me parece menos utilizable, menos seguro, y también, claro, tiene una regulación de velocidad distinta y que tiene que, o sea, jugando con los coches es más complicado. Nuestras bicicletas, las Bestia Bike, tienen un aspecto muy interesante, que es que los coches las respetan más. Las respetan más incluso que las bicis tradicionales por el aspecto de moto que tienen. Al ver ruedas anchas, construcción muy sólida, yo que uso bicicleta tradicional también los fines de semana para hacer deporte y a diario la Bestia Bike, noto que los coches tienen un poquito más de respeto. Cosa que con el patinete es un elemento como muy, muy liviano, muy etéreo. Sí, es verdad que te permite guardarlo, llevártelo a la oficina, meterlo dentro, pero yo la seguridad la primaría a esa practicidad. Las ciudades están cambiando. Sobre todo las almendras interiores de las ciudades cada vez van a ser más, el acceso va a ser más complicado, más complejo para vehículos a motor. Ya incluso las motos empiezan a tener problemas porque ya no se van a poder aparcar más atrás en Madrid, por ejemplo. Hay zonas en las que no se van a utilizar si no son eléctricas. Entonces, la movilidad va a ir hacia el punto de vista eléctrico, de movilidad eléctrica, y las bicicletas tienen un componente positivo con respecto al coche o la moto. No hace falta matricularlas, no hace falta ITV. El seguro lo puedes tener o no, no es obligatorio. Entonces el coste es muchísimo menor el día a día. Entonces yo creo que en eso es beneficioso. Obviamente, y el propio coste del vehículo es menor que el de una moto o el de un coche eléctrico. Entonces, en ese sentido, salvo que tengas necesidades de llevar a tres niños o al perro o tal, la bicicleta eléctrica es cómoda, eficaz, y las ciudades se están planteando ya para ese tipo de uso. No va a quedar más remedio. Bicicletas fabricadas de manera artesanal, aplicando nuevas tecnologías, enfocadas en la movilidad sostenible, pero que no impiden salir de la carretera al campo e irse de aventuras.